Bueno, hace un rato me comentaron, Fano, ya no eres humilde por, los de, por lo que dijeron los de Hablando Huevadas. Y quiero, quiero ver lo que... dije, por, O sea, ya he visto, ¿no? Pero... A ver... Este... Pero, ¿sabes, ¿sabes qué me, me parece curioso? Porque me comentaron que esta entrevista es de hace un montón de tiempo. O sea, que esta entrevista es de hace como no sé nivel cuánto... De carga. Esa entrevista es del año pasado, no sé de hace cuánto, y recién lo han hecho viral. O sea que Maricel Linares la, los entrevistó y esto fue como que el año pasado, a ver, vamos a ver qué dijeron. escúchame, acá hay una tía, se ha todo el trabajo de poner, petulantes, arrogantes y malagradecidos con el público que lo llevaron a la fama. Están jodiendo en la calle. Y dos, si salgo, es porque ya mis hijos están muy aburridos. Y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos. Y estoy trabajando todo el día. Me, me me impacta no yo odio los saludos no. y no, vale, vale. bueno odio, odio tener que fingir que quiero a alguien Dímile. no esto pero por qué te acaso te nada un beso me quieres no no oh, pero hay veces que tú das un saludo y sí. eso pasa pero gracioso pues otra vez o sea todas estas cosas que te hemos dicho sí son largas conversaciones entre el lío muchas so, o sea es lo que te decimos es es literalmente un es estar en nuestros camerinos en nuestras oficinas sí. cuando las teníamos este, debatiendo de cuál es el comportamiento correcto y la postura filosófica que tenemos que tener ante esas cosas. O sea, filosófica. No estamos Hablando de que simplemente lo hacemos porque, porque... La postura filosófica, sonrió Aristóteles. Sí, sino porque realmente pensamos lo que, lo que decimos. O sea, de verdad, de verdad me quita tiempo, de verdad. Yo, yo quiero ir para allá y, pum, y tengo que detenerme y luego saludar a alguien. Yo no te conozco, tengo que fingir que te quiero. Yo no te quiero, no te conozco. Tengo que seguir para adelante, ¿no? Entonces es como raro. Pero sí lo hemos hablado bastante. Y es como lo decimos hablando huevadas, ¿Por qué? Porque creemos que los fans también entiendan que, o sea, en el escenario somos una cosa y en la vida real es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entiendo de un punto... <laughs> a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay un conchazumare que pone, es requisito no tener cuello para ser votado. Mira. A mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca de ser votado, weón. Siempre que la gente me saluda, me pide una foto, yo siempre estoy abierto a... a... A, a sacarme la foto, a saludar, cuando me piden que grabe en salud. Ahora este último partido con UTC, la verdad que me abordaron más personas de las que siempre me saluda gente y yo feliz. Y esta vez me abordó mucha más gente de la que usualmente me, me saludo, me pasa la voz. Y yo contento, de verdad. Sobre todo porque a veces son niños, y te digo niños de, o sea, niños niños, o sea, de 10 añitos, algunos que... Hasta con cierto temor de saludarte y el papá le dice, anímate. Cuando son niños, generalmente me gusta preguntarles su nombre porque quiero que se sientan, este... Quiero que sientan que tienen mi atención, de verdad. Eh, y se, se, en general la gente se le agradece mucho. No, no voy a negar que, obviamente... A ver, yo estoy hablando desde mi perspectiva, obviamente, porque obvia, yo no soy tan famoso como Jorge Luna. Y obviamente yo todavía tengo la posibilidad de salir a la, a la, a la, a la calle. Y normal, o sea, no, no tengo como que... A él, si a mí me piden fotos, probablemente le pidan... 10, 20, quizás 100 veces más fotos. O sea, no, no sé, no, no puedo dimensionar eh, el punto de su fama. Entiendo que él es mucho más famoso y llega a un público mucho más amplio. Y por ahí que sí lo satura que lo, que lo saluden, le pidan fotos. A mí en lo personal no. Eh, a mí en lo personal este, me, me pone feliz que me saluden. La verdad, me pone feliz. Eh, me, me pone contento. Sobre todo porque a veces voy al estadio con mi papá y mi papá ve cómo la gente reconoce mi trabajo, reconoce lo que hago, la gente me pasa la voz. Eh, no voy a negar que a veces alguna que otra vez hay gente que por ahí se pasa de confianzuda y te y te, 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 te como que no, pero, pero será uno de 99. Pues, bueno. O sea, de, de 100 99 personas se acercan con el mejor de los respetos. Y te, y, te, y te piden una foto, un saludo, y la gente que me conoce o veo las pichangas, sabe que siempre en general todos, salvo el cervecero, porque el cervecero sí te cobra por foto, por saludo, eh, Después todos siempre estamos abiertos y predispuestos a, a, a recibir el cariño de la gente. Porque creo que es justamente eso es lo que es justamente eso es lo que uno busca, o, o el reconocimiento que uno entiende cuando haces algo para el público. ¿no? Eh, este, fantasma, me puede. Pero ¿por qué fantasma, chicos? Estoy contando desde de mi experiencia. Soy, soy un youtuber con determinada relevancia. Creo que puedo contar mi, mi experiencia o no. ¿O no es válida mi experiencia? Pregunto. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que. Me empiezan a poner fantasma en Kik, me empiezan a poner fantasma en YouTube y ahora me dicen fantasma en dos plataformas, dicen acá. Este, ningún caso supera a YOL cuando lo saludaron como Shrek en su trabajo, dicen acá. No, pero, a ver. Este, yo, eh, en lo personal, como tío, no puedo comparar mi, mi, mi caso con el de ellos, ¿no? Pero. ¿Qué te puedo decir? Yo en lo, en, lo, en, lo, en lo personal yo me pongo feliz cuando la gente me saluda, cuando la gente me pasa la voz. O sea, siento que. Y es más, cuando más gente lo empieza a hacer, eh, medio que, que digo, oye, realmente estoy llegando a un público más amplio, realmente, o sea. Y eso, eso a mí me pone, me pone contento, te soy muy sincero. Eh, entiendo que quizás para él que es un hombre de familia, y sale con sus hijos, ya no es tan cómodo porque. Sí, seguramente va a un centro comercial y lo abordan por todos lados, ¿no? Pero tengo entendido, según tengo entendido, porque mentiría si digo que yo soy fan de hablando huevadas, la verdad es que no soy fan. O sea, los veo por ahí alguna que otra vez en TikTok. Antes, mucho antes, solía ver sus videos eh, con mucha frecuencia. Ahora ya no tanto. O sea, ya no es como es como que ya no no con la misma frecuencia que antes. Pero sí soy un admirador de su éxito porque lograron algo eh, y, y destacable para lo que es Internet Perú dice Fanito el extraño si pierde alianza la llamo no mano por favor no hagas eso. Bueno, le decía, sí soy admirador de su éxito, más no quizás de su contenido al 100%, no porque no me guste, sino porque directamente no lo veo con frecuencia, pero según me han dicho sus fans, o sea, o gente que realmente lo sigue, esto es algo que ellos han dicho en sus propios shows, o sea, quizás tome por sorpresa a quienes no los vemos como la mayoría acá, pero creo que sus fans, sus propios fans ya saben más o menos cómo ellos eh, llevan este tema de las fotos o de, o, de, o, de, o de que la gente te salude, te busque, o sea, creo que ellos, su, sus seguidores, que es finalmente lo que les debe importar, aunque acá creo que medio dicen que no les importan, pero es a ellos a los que les debe doler, o sea, yo no me voy a indignar porque la verdad es que yo no los consumo y, o sea, si me cruza Jorge Luna, capaz que no sé, le digo hola Jorge, a lo mucho, no le voy a pedir una foto. Eh, Fano votado, no saludo, solo para Pepe Luna 10. Eh, dice acá, fuente, sus fans es que finalmente esa es la fuente que, que, que importa, ¿no? o sea, ¿cómo le afecta a sus fans eh, estas declaraciones? o sea, es, eso creo que sería lo, lo realmente importante ahora, yo sé que ellos eh, más, allá, más allá de todas las cosas que, que, se, que los critican y todo yo sé que ellos han hecho varias veces este, acciones este, de caridad con algunos de sus fans que los van a buscar al público, o sea capaz que no son muy predispuestos a la foto al saludo entiendo que como son comediantes también debe ser un poco más complicado porque hay gente que es, es este cargosa y te dice este graban como el mismo cuenta graban un saludo pero gracioso y así no y no siempre capaz tienen ganas no 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 puedo ponerlo, no puedo ponerme yo como ejemplo porque no tenemos la misma fama ni el mismo ni la misma este, presión mediática por así decirlo no pero hay, hay, hay famosos que son así eh, hay famosos que son así eh, Yo no soy así, pues tampoco me considero famoso Conocido capaz, pero famoso no eh, Pero sí me han dado risa Todas las comparaciones que han hecho Porque obviamente La gente cuando, cuando la gente es indignado En serio, este, y por ejemplo pues, Han puesto este Han puesto este video acá que me parece un cague de risa amiga. Vamos a verlo, vamos a verlo Y ponen acá un punto... Messi Junto a su familia Yo, yo, yo no salgo Messi es billonario y sale acá. <laughs> Messi tomándose fotos con la gente, Messi este en Miami firmando autógrafos, saliendo al supermercado con su mujer, Ronaldo sacándose una foto con todos los guaguitas que ahí van a saludarlo, ¿no? Este <laughs> y abajo los de hablando huevadas diciendo, "No te quiero, no me voy a sacar una foto contigo, pero no te conozco." <laughs> A los memes han estado buenos hay que, hay que reconocer que los memes han estado buenos hay que reconocer que los memes han estado buenos gente pero pero este a ver Ronaldo alguna que otra vez cuando lo han abordado en la calle también ha reaccionado mal o sea también hay que decirlo o sea no todo y, y es lógico no todos los días Cristiano Ronaldo se levanta con la misma con las mismas ganas de saludar de ser abordado o sea yo, yo entiendo que que eso es también parte de, de, de lo que significa ser una figura como Ronaldo, que hay días en los que no quiere saber nada con el mundo, ¿no? Eh, dice: El terror de Fano dice, pero si quieren su foto, paguen su entrada backstage, no sean pobres, dicen acá. O sea, de repente les molesta dar fotos gratis, ¿no? Otros pagan por tener la foto con ellos. Eh, bueno, este, y con respecto a lo de hablando huevada, gente. A ver. Como digo, yo no soy un fanático suyo, tampoco consumo su contenido. Sí soy un admirador de su éxito, porque, a ver, yo trabajando en internet sería absurdo no, ad, no admirar el éxito que ellos construyeron en internet, pese a que, a, a, pese a que son comediantes más de, de, de ellos. A, 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 yo lo seguí en la época en la que se presentaban en. en, en, en bares, ¿no? Y, y como, los come, como los comediantes, este. Normales, terrenales, por decirlo de alguna manera, y escalaron al punto de ya eh, llegar a que les concesionen un teatro, ¿no? Yo creo que eso es algo que al menos yo desde mi posición de creador de contenido les reconozco ese, ese trabajo, les reconozco ese éxito y, y, y se les admira por ello. Otro mes más, siguiendo al Cacanero y un saludo para Dylan Andrés. Hoy vi mal creado este huevón, ¿no? ¿Qué piensa que porque me. Porque es socio de. Puede hablar lo que se le haga, a todo lo voy a banear. Eh. eh... Eden, Adrián también dicen: Este, todo soberbio, múfame para encontrar chamba. No vas a encontrar chamba, porque acá lo, los socios de la mayoría tienen que quedarse desempleados. No, no. Ojalá consigas, weón, bueno, porque si no, no vas a renovar la suscripción. Y este. Fano, pon tu octágono, tu octágono alto en fantasma. No, pero o sea, en sí me ha dado risa. Que la gente, obviamente, los ha comparado con. Los ha comparado con Messi, con Ronaldo. Que claro, son personas con muchísima más fama. Y jamás hemos escuchado a Messi decir, oye este, no me pidan fotos porque me llega el pincho. Que seguramente a Messi le llega el pincho que le pidan fotos. Yo no tengo la menor duda de que a estas alturas de su vida, a Messi le debe llegar al pincho que le pidan fotos. No tengan la menor duda. O sea, a veces a Messi eh, lo paran en medio de la calle. He visto videos en Miami que por ahí alguien lo persigue con su carro, se pone a la misma altura y puta, a Messi baja a la luna y lo saluda, le firma una camiseta. Eh. Y yo no tengo la menor duda de que a Messi le debe llegar al pincho que le pidan foto. Le debe llegar al recontra pincho. Pero al mismo tiempo Messi es consciente de lo que él genera en la gente. Y si bien le puede incomodar que ya a estas alturas de su vida le estén pidiendo foto y que probablemente por el resto de su vida siempre le van a pedir fotos, él entiende que quizás para otra persona, para cualquier ser humano, creo, que en la faz de la Tierra, verlo significa algo. Histórico en su vida, ¿no? Algo que va a recordar hasta el último de sus días, y por eso Messi creo que siempre o casi siempre está predispuesto a darte una, una foto. Pero bueno, ya cerrando con el tema de los de hablando huevadas, que como digo, a los que les tiene que importar su trato con sus fans, es a sus fans. O sea, yo no soy su fan, así que directamente me chupo un huevo si, si le dan fotos a la gente o no, porque yo no les voy a pedir una foto. Eh. Pero este ya, ya es cosa de sus fans, ¿no? Si a sus fans eh, les da igual, si a sus fans no les molesta, eh, pues normal, ¿no? Yo siento que la gente que más se ha enojado con los de hablando huevadas son la gente que no los sigue. ¿Me entienden? Yo siento que la gente que más se ha enojado con ellos es la gente que no los sigue. Y por ahí que por eso les, les da lo mismo, ¿no? Porque, o sea, si se enoja contigo la gente que ni siquiera te sigue y que simplemente se enojan porque sí, entonces es como que. Si sus fans se enojan con ellos, ahí ya tienen un problema. Eso es diferente.